solo mi esasi, churca me leggia fuera de aquí. Hay que meterle el luz, salve a la grana, la reina eres tú. Mírame pulir mi tacón, si armo letal, un disparo con gloss. No voy a esconder el impacto que doy, el hechizo llegó y tú muerdes el polvo. Estúpida, no eres rival, posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo, soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deliciosa, soy la más, soy la más, soy la más. Paso por aquí, paso por allá, una foto más y bang. Envíame, imítame, jódame, lódrame, yo solo escucho tu bla bla bla. Mira cómo brillo, baby, mira cómo triunfo, baby. Grábate mi nombre y ve. Soy inolvidable, soy insuperable. Mírame tomar el control. 1, 2, 3, una diva en acción. Clap, 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 es momento del show. Snap, snap, ponme atención. Estúpida, no eres rival. Posa junto a mí, te arrepentirás. Soy mejor que tú, acéptalo. Soy mejor que tú, supéralo. Soy la más poderosa, soy la más ambiciosa, soy la más glamorosa, soy la más, soy la más, soy la más, soy la más feminosa, soy la más misteriosa, soy la más deliciosa, soy la más, soy la más, soy la más. Yo soy la más, mírame, yo soy la más, ámame. Yo soy la más, ódiame, yo soy la más, envíame. Muerta. Sola más, sola más, sola más. What you gonna do, perra? Vengo lista para ganar este duelo. ¿Qué creía? ¡Oli, oli, oli! ¿Cómo están? ¡Qué bello verles! Gracias, Iván. Bienvenidos todos al noveno episodio de la quinta temporada de La Más Draga. Arrastrando. ¡Qué belleza! ¿Están listos para este reto? Claro. Dinos cuál. Pues ya dinos, ¿no? Primero que nada. Bueno, miren, vamos a viajar a un estado llamado Querétaro. ¡Uy, me encanta! ¿Eres de ahí? No. No. Pero te gusta. Me encanta. Ah, muy bien. Bueno. Ah, sí. Es que tiene a la marida ahí. Ah, bueno, qué bonito. Besos, besos al novio. Sí. Bueno, en este estado hay un pueblo mágico llamado Amealco. En ese pueblo mágico hay varias comunidades como San Ildefonso Tultepec y Santiago de Mexquititlán. Y ahí surgió una bella muñeca de las manos de las artesanas. Una muñeca que además te da así como... Y está tierna, hermosa. Que además, afortunadamente, se convirtió en Patrimonio Cultural de Querétaro en 2018. Nos vamos a inspirar hoy en esta hermosa muñeca cuyo nombre en otomí quiere decir bebé. Bebé. Así, bebé, chiquita, bonita. Como Conchita. ¿Sabes? Como Conchita. Exactamente. Porque este capítulo estamos buscando a la más lele. Afortunadamente, la muñeca Lele se ha convertido en parte de los íconos que reconoce el mundo de México. Vamos a buscar que combinen su personalidad drag con las bellezas, lo hermoso de la muñeca Lele. Sabemos, quizá ustedes no, pero ustedes van a enterarse, que este es el episodio familiar. En ese episodio en donde tenemos invitades especiales que ustedes van a transformar e incorporar a su familia drag. Así que, mis amores, avíspense y que gane La Más Draga Pérez. Truco Dinosauria Premier. Ok. Pues este reto es bastante complicado porque las leles son muy iguales todas. Tuve la oportunidad de estar en Querétaro en unas presentaciones y ahí me estuve empapando más sobre lo que era la Lele. Quiero que este desafío sea un momento para dar así como una muñeca Lele se va a París. Obviamente, cuando uno piensa en el reto familiar, tienes que tener claro que te puede tocar cualquier tipo de cuerpo. Y yo tengo un don. Yo salgo bien culera, pero la que maquillo me sale preciosa. Entonces, puede ser que la dé en este reto. Y pues yo estoy muy nerviosa porque no sé qué nos van a traer, a quiénes nos van a traer y cómo le vamos a hacer. ¿Quieren saber a quién van a transformar? ¡Sí! ¡Que pase, por favor! ¡A mí! ¡Ah!
Es mentira, no es cierto. No, bueno, es cierto. Ya es mi familia. Ya es mi manita. Somos manitas. Pero también son nuestra familia. Ah, también. ¿También nos pueden draguear a nosotros? Pero bueno, ustedes no nos tienen que draguear, no se preocupen. Ustedes van a draguear unas personas importantísimas y preciosísimas. Maravillosas. Que yo les voy a presentar y ellas las van a escoger a ustedes. Oh, ay, qué fuerte. Así es que vámonos riendo para que esto sea rapidito. Primeramente tenemos a Cielo Anaís. ¡Bravo! ¡Ay, no! ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Te quiero! ¡Sí! Cielo, ¿a quién quieres escoger? ¿Quién así, a primera vista, ¿quién dices? Ella me va a dejar espectacular. ¿Quién te vibra? Mira, tenemos a Paper, tenemos a Santa Lucía, tenemos a Greta, tenemos a Hidden, tenemos a Fifi Esta y tenemos a Liza. Yo creo que... Soy la primera y además Cielo es espectacular, miren ese pelazo. Es una chica de la moda y dijo, allá voy porque allá hay moda. También tenemos a Mari. 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 Venga, Mari. ¿Estás, Mari? Vente, Mari. ¡Hola, Mari! Mari, ¿a quién escoges? Y está, escógeme. Y nada más estaba así de que... Por allá. Y fue muy padre porque tenemos mucho en común, amigas. Ahora viene Luz. ¿Luz? Vende, Luz. ¡Olé! ¿A quién escoges, Luz? Hidden. Hidden. Yeah, venga. Es que mi idea era hacer trajes que se vieran muy grandes en cualquier persona. Y pues se van a ver grandes en mi compañera y en mí, así que pues nice. Ahora viene Olivia. ¡Olivia! 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 ¿A quién escoges? Ay, la que quieras. Primero. Ahora tenemos a Tayla. Tayla, nos queda Santa Lucía y Fifi Esta. Contigo. Pásate con Fifi. Yo, ay, no, nadie me quiere. Y por último, tenemos a Digna. Venga. Vente, Digna. Digna, te toca trabajar con Santa Lucía. Perfecto. Perfecto. Y aparte le vi la cara a Digna, estaba preciosa, bien bonita. Yo dije, ay, tantito rubor. Le divido la ceja y va a quedar preciosa. Bueno, muchachos, recuerden que este reto es una resemblanza familiar, así es que desde ahorita son sus manitas y pues a trabajar, muchachas. Y cada una de nuestras invitadas tenía la personalidad, indirectamente tenía la personalidad de nosotras. Los vestuarios, ¿le va a quedar? ¿No le va a quedar? ¿Cómo lo voy a arreglar? La peluca es medio pesada. ¿Sí? ¿Sí la aguanto? Sí. Ok, bueno, ya usaba pelucas. Oye, entonces, las medias, te iba a preguntar de las medias. ¿Ya usado como estas medias? Uh-huh. Sí, de hecho las he usado para trabajar también. Me encanta. Y estoy súper emocionado porque la estoy conociendo y estoy platicando con ella. Y me dice que es imitadora de Britney y que hace show también. Entonces dije, a huevo. Imito a Britney Spears, imito a Shakira, puedo imitar Jenny Rivera. ¿Qué? Yo también imito a Britney. Sí. Yo soy fan de Britney. Ay, yo también soy súper fan de Britney. Tenemos mucho en común. Creo que va a ser un reto muy padre. Gemela. Las gemelas. Me contó su vida y su experiencia siendo una persona de talla baja. Bueno, yo soy Cielo Anaís, soy TikToker, YouTuber y nutrióloga. Es influencer y es una voz de empoderamiento para la diversidad, para las personas distintas. Quiero ser portavoz de toda la gente que alguna vez ha sentido como alguna discriminación o algo y quiero que llenara al mundo de más amor y menos odio. Me encanta porque también de eso se trata este programa, de que sí, hay que celebrar la diversidad. ¡Ay, qué padre! Pero es que casi la mayoría me dicen sirenita. Ay. Porque soy luchadora. ¡Ay, a poco! ¿Eres luchadora? Sí, y todos me llaman por sirenita. Por eso cuando me dicen Mari, pues me siento... ¡Ay, ok! No, entonces eres la sirenita. ¡Ay, me encanta! Pues la sirenita, una de Acapulco. Aquí ya, aquí se armó todo el merequetengue. No, pues ahorita, mira, vamos a romper madres entonces, ¿eh? Claro que sí, claro que sí.
intentado romper. Claro, tú estás acostumbrada a eso. A eso vamos a hacer. Claro que sí. Y la verdad es que me dio mucho gusto, además de que pues yo estoy acostumbrado a pues convivir con personas de talla baja, porque una de mis mejores amigas es de talla baja. Pero me daba risa porque yo estoy acostumbrada a llevarme pesado con mi amiga. Entonces de repente nos empujamos y así. Entonces me daban muchas ganas de empujarla. Pero dije, no, donde la empuje me va a dar un madrazo. Esta sí me noquea. ¿Y qué haces tú? ¿Cómo llegaste aquí? A nosotros nos costó mucho. ¿Cómo llegaste tú aquí? Soy animadora para fiestas privadas, antros. Me gusta el desmadre. No es cierto. No gusta el desmadre. ¿Por qué crees que ando ronca? Entonces, sí. Una, también, pues, he trabajado para diferentes youtubers. Uh-huh. Y, pues, aquí andamos. Ay, me eligió Luz y pues va a ser mi luz de la semana porque con ella pues tenemos que brillar, tenemos que brillotear harto en el escenario. ¿Y a qué te dedicas o no? Me dedico pues, a la actuación. ¿A poco? He trabajado en circo, en horas en teatro. A mí mi querida Olivia es un amor de persona y además tenemos algo en común de que ambos somos payasitos y pues me gustó mucho. Además es súper chicharachera, es casi mi vecina, de Iztapalapa para el mundo. Yo la verdad estoy muy contenta. Porque siempre estoy muy temeroso que me toque alguien muy ruidoso, porque a mí me duele mucho mi cabeza. Entonces yo me sentí aliviada porque Digna igual que yo. Las dos estábamos de que... Cuéntame un poquito como a qué te dedicas. Ah, pues mira, yo trabajo, pero trabajo más como en lo administrativo. Entonces ahorita al estar aquí estoy así como que nerviosa y emocionada y contenta. O sea, como que tengo todo ahorita. ¿En serio? Yo quería que Digna se sintiera cómoda. Pues mira, te explico un poquito porque no sé, a lo mejor te asusta un poquito de lo que va. Porque mi personaje va de algo muy oscuro. O sea, ahorita me ves y yo parezco que trabajo en una oficina, que soy tu compañera Odín, hermana, pero yo soy una draga muy oscura. A mí me gusta como lo oscuro, el terror, el misterio. Y hacerle entender que a veces ser oscura no es echarte sangre, colgarte jergas y caer mal. Ser oscura también tiene que ver con apropiarte de tu propia oscuridad, de tu propia belleza, de tus propios demonios para poder empoderarte de ellos. Okay. Yo pienso que el drag es la magnificación de la persona por medio del personaje. Entonces, todas las inseguridades que tenemos como personas las podemos agarrar y convertirlas en algo maravilloso. A mí toda la vida me hicieron burla por ser alguien como muy alto, porque yo de repente crecí un chingo. Y como siempre fui gordito, pues me decían bebote, me decían... Toda la vida me ha costado ser como alguien estorboso, porque siento que le estorbo a la gente. Ok, entonces estamos en lado contrario, tú por alto y yo por... Hermana, ¿sí? Cuéntame, ¿tan discriminado o algo así? Sí, de hecho, pues creo que te acoplas a la gente y ya lo dejas pasar, pero pues hay mucha discriminación hacia las personas de talla baja, pero para eso estamos como luchando, para que ya se vaya disminuyendo eso. Ay, hermana, pues aquí todos somos iguales. Sí, y nos vamos a ver igual de maravillosas. Y yo te voy a hacer así ver gigante. Súper, no importa. No importa nuestro tamaño, no importa nuestro peso, no importa nuestra apariencia. Nosotros podemos ser unas diosas. Pues dicen que la inteligencia se mide de la cabeza al cielo, ¿no? Entonces. Ay, hermana, entonces soy bien burra. Entonces. Bueno, miren estas invitadas de lujo que tenemos esta semana. Unas diosas todas. Uh-huh. Diosísimas. Yo tengo aquí una diosa que ya está casi lista. Le falta un poquito de cosas, pero quisiera que nos contara un poquito de lo que hace, porque es una diosa de las redes sociales. Ustedes no se imaginan. Ah, no. Sí, de hecho, es lo que le contaba a Greta, que quiero ser portavoz de muchas personas que están atrás de mí para combatir el odio y que sea más amor en el mundo. ¡Eso! Entonces, menos odio, más amor. Siempre ha sido mi frase. Exacto. Y que todos respeten a las personas y que nos den solo amor en lugar de críticas. Pues nuestras queridas compañeras nos expresaron, nos abrieron su corazón. Porque también nosotros pensamos que solamente existe discriminación a nosotros. Pero no, existe discriminación para mucha gente y no nos damos cuenta muchos. Bueno, lo que yo peleo con el mundo es de que te acepten como eres y que también... Bueno, es que me critican de que por qué se dejó embarazar o por qué tiene una bebé, por qué no se cuidó.
es lo que mucho me critican. Y yo digo, pues cada quien vive como quiere. Si yo decidí tener una bebé es porque yo quise, porque yo quiero ser como cualquier humano, ¿no? Que tiene hijos, familia. Me hizo sentir más conexión con ella porque pues a mi mamá incluso, mi mamá no es persona de talla baja, pero mi mamá igual tuvo muchos problemas de que, ¿por qué eres madre soltera? ¿Por qué esto? ¿Por qué no tienes a un marido? Y es como, vivimos en una sociedad tan machista que no dejan decidir a las personas por sus cuerpos, ¿no? Justo, bueno, a mí me encantó que nos invitaran porque de hecho a veces nos olvidan mucho a nosotros que tenemos acondroplasia, nos olvidan o nos dejan a un lado o simplemente pues a veces se acuerdan de nosotros pero para burlarse. Entonces me encanta y me encantó que este programa, que es La Más Draga, nos invitara, nos tomara en cuenta y más que nada pues que se uniera con nosotros para que se diera cuenta que hay respeto entre todos y que así como nosotros dejamos vivir a los demás, que ellos también nos dejen vivir a nosotros. Entonces, bueno, de mi aspecto, pues con los seguidores que tengo siempre, algunos he recibido hate. Entonces el hate me ha ayudado a llegar a donde estoy. Creo que desde niña te has empezado a fortalecer, a llenar de valentía. Entonces ahora me lleno de fortaleza y creo que sí tuve bullying en la niñez, pero después te das cuenta que hay muchas personas atrás de ti que puedes abrirles como las puertas. Bueno, mis papás viven en un pueblo y en mi niñez ellos decían que yo siempre iba a estar con ellos, que, o sea, me querían sobreproteger. Y yo, o sea, como fui creciendo, digo, no, o sea, yo no quiero depender de mis padres. Me tocó la ocasión que uno de mis primos me trajo a estudiar la prepa para acá. Me gustó mucho la ciudad y dije, no, aquí me quedo. Y de hecho, ellos, mis papás, nunca estuvieron de acuerdo porque tenían ese miedo. ¿Cómo vas a andar allá sola a la ciudad? Y así, digo, no, yo sí puedo. Y gracias a Dios aquí ya llevo 18 años. Aquí, ahora sí que ahorita vivo sola con mi hija. Yo ahora sí que no dependo de nadie, dependo de mí misma. Y la que me ayuda a seguir adelante es mi hija. Mi papá también era de talla baja, entonces fue como que me acople, dije, no. Fue más fácil. Ajá, fue más fácil para mí el que mi papá me hablara de unas ciertas formas, ahora sí que he golpeado la forma en que hablan enana o enano y dicen, pa, no. O sea, para que cuando a ti te lo digan, no te afecte, no te achicopales. Entonces, es algo que realmente le agradezco mucho porque nada me ofende. Soy muy segura de mí misma. Eso. Muy segura de mí misma. Y y si a mí me invitan a algo, digo, puedo hacerlo, lo tengo que hacer y lo voy a hacer porque yo puedo hacerlo. Y realmente cuando me invitaron a mí a esto, dije, no es mi sueño, ¿no? Porque yo soy fan de ustedes, soy fan de La Más Draga y dije, no, esa es mi oportunidad. Creo que puedo confirmar a través de Mari y de nuestras visitantes que son personas que son muy luchonas, son personas que no se dejan, son personas que día a día están con obstáculos. Tan solo en el transporte público, ¿no? Estamos platicando con Ciela, que me dice, no, una vez me digo, no, yo sí, o sea, soy de viajar mucho en el transporte, pero el metro ese sí no te lo manejo mucho, o sea, menos de que sí sea una distancia súper larga y sí, pero no, es así como de estar todos así y aquí tienes casi los genitales de la otra persona. Ah, claro. Pero sí, es así como que un poco complicado en ese aspecto. O cuando el elevador no sirve y ahí tienes que estar subiendo las escaleras. Sí, y aparte, pues nuestros pasos son más cortos que los de una estatura promedio. Entonces, por ejemplo, cuando suben a lo que es el metro así, pues obviamente la gente pues sale súper rápido o entra súper rápido y nosotros apenas como que vamos, dando el pasito. Ya llegaron. Yo viajo todos los días en camión, trato de evitar el metro, pero pues creo que cada día ves como la forma de resolver, ¿no? Cómo vas a tu trabajo, cómo regresas y todo eso. Entonces es una forma de que dice, sí me cuesta trabajo y sí es difícil la ciudad porque yo me acoplo a ella, pero creo que hay una manera y siempre va a haber de que lo puedes resolver. Claro. De que dices, lo tengo que resolver y pues aquí estamos, ¿no? Entonces eso es una manera de decir que podemos. Y creo que
sí hace muchísima falta mucha empatía hacia todas las personas. Finalmente siento que a todos nosotros nos ven como una minoría, pero si nos unimos, pues podemos ser una mayoría que cambie las cosas para bien. Pues es lo que platicábamos, bueno, de que la palabra enano o enana, creo que es una palabra que va con un golpe, o sea, de la gente con nosotros con un golpe. No lo dicen así como de, ah, el enano como cariño, sino lo dicen para golpearte, ¿me entiendes? O sea, entonces creo que no es la palabra. Nosotros tenemos pues una condición, no es una enfermedad, porque mucha gente dice, ah, está enferma o está enfermo, y no estamos enfermos. Tenemos una condición que se llama acondroplasia. Igual pueden decirlo como personas de talla baja. O sea, creo que no, pues no, no se tienen que referir ni a... Hubo una ocasión en la que me dijeron, parecen un palumpa, y yo... Y dije, pues prefiero parecer un palumpa a ser tan ignorante como tú. O sea, pues sí, ¿no? Aparte, pues, es lo que le decía a Greta. Le dije, mientras ellos están criticando, acostados en su casa, yo estoy triunfando. ¡Eso! Al igual que todos ustedes. O sea, nosotros tenemos la valentía de hacer lo que queremos y somos felices, ¿no? Eso. El que es feliz creo que nunca va a criticar a la demás gente. Exacto. Y al contrario, va a tratar de ser feliz a los demás con su forma de ser, con su personalidad y todo, ¿no? O sea... Y creo que ustedes son un vivo ejemplo de que se puede, o sea, de que hacen lo que quieren. Nos educaron muchísimo, muchísimo, porque yo en lo personal, yo también no tenía la conciencia de cómo poderme referir a ellas. Esto está súper padre porque nos enseña que hay infinidad de personajes, de personalidades, y que existe la diversidad y que hay que apoyar la diversidad. Yo estoy muy agradecida por habernos invitado. Y yo creo que entre más haya publicidad de nosotras, más, va a haber más respeto hacia nosotros. Ya no nos van a ver como, ¿cómo se puede decir? Como desconocidos, como que son de otro planeta, ¿no? O sea, entre más salgamos, la gente ya nos va a respetar. Finalmente, todos tenemos nuestra historia detrás y podemos hacer algo con ella para hacer más llevadero la lucha de quienes vienen. La clave de todo es la empatía. Todos somos iguales, todos sentimos, todos amamos, y lo único que no debería ser de todos es el odio. Pues muchas gracias. Yo creo que imiten a las que hacen. Sí. A ver, ¿qué cantaba por acá? A ver, que cante. No, es imitación. Vaselina, no es como nosotras. ¿Quién iba a sacar? Como nosotras, nosotros ahí no. Pero tú dijiste que iba a sacar un sencillo, ¿no? No, ella se queda en la sacosa como un payasito porque... Sí, yo también entendí que iba a cantar. No se eche la No, igual hacemos imitaciones, pero, o sea... Es pura mímica. No, nosotras nomás no vemos la voz. Pero bueno, que se puede hacer el show y tal. ¿Cuál es tu voz? Como la flor. Como la flor. Ay, yo también tengo la pinta. Ese ranchito me marchó. ¿Cómo dice? Yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. Pero, ay, cómo me duele. Oigan, pues hay que brindar con nuestra Zoe Water, que todas la tenemos por ahí. ¡Eso! Sí. Hermana, no me salud. Salud y que nos vaya muy bien a todos. Gracias, sí, a todos. Bienvenidos una semana más a La Más Draga. Yo soy Maca Carriedo y esta noche tenemos... un programa sencillamente espectacular preparado para todos ustedes. Aquí siguen las feminosas luchando por ver quién se lleva el título y la corona de la más draga. Aparte de eso, ¿quién se lleva 500 mil pesos, 80 mil pesos en productos de NYX Cosmetics? ¿Y quién va a tener un año de internet gratis gracias a Total Play para ser la más conectada? Antes de arrancar, tenemos que agradecer a quienes hacen posibles absolutamente todo lo que ustedes están viendo esta noche y todas las semanas en La Más Draga. Viva Aerobús, gracias por hacer de nuestras feminosas las más voladas. También gracias a Zoe Water por tenernos a todos y a todas y a todes hidratades. Y también a Transportes Canseco, que hoy nos han traído a una jueza
de miedo y que nos viene a traer pura alegría, amor, diversión y risas. Va garantizado, ¿eh? Por supuesto también a Pride MX y a Be Prepared por ser nuestros grandes, grandes aliados, y a Deja Vu, que es nuestra casa y es donde ustedes pueden encontrar contenido exclusivo y varias sorpresas. Esto se ha puesto cada semana más intenso, pero creo que un poco más para mis jueces que ya están listos. Raquel, hoy vienes como una hada salida de un cuento maravilloso, que muchos quisiéramos que te aparecieras por ahí. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, Maca, aquí muy contenta de que, bueno, contenta y triste al mismo tiempo, de que ya vamos casi llegando al final. Se nos va, Raquel, se nos va esta quinta ola, y por un lado estoy contenta por ellas, porque ya van a poder relajarse un poquito, pero por otro lado muy triste porque me lo paso muy bien, no quiero que se acabe. Ya veremos qué nos inventamos. Ay, ojalá, bueno, metamos a 16 más. Exacto, total, mira, que entren 5 más, que sálganse, así vamos. Sí. Muchas gracias por estar aquí ya, y Yari, hoy vienes deslumbrante, literalmente deslumbrante. ¿Cómo estás, mi Yari? O como michote, entre tanto plástico, ya no sé. Fíjate ya que no sé. Pensé en un michote, ¿eh? Yo sí, mira, plástico, todo plástico. Mira, ahí acostumbrada a esto. Pero eres biodegradable, ¿estás lista? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esperemos. Ay, ojalá. Luego se andan malportando, ¿eh? Por favor. Tranquila. Y hablando de malportadas, la maestra de maestras, la madre de todas las dragas. Me encanta presentarla así, y así la seguiré presentando. Letal, mi amor. Mi amor. Ay. No, pues te voy a presentar así más seguido. Ay, casi no, te doy las gracias ahorita. Prende un cigarro. Chica. Ay, espérame tantito. Ay, un huechinango. Ahora un sí. Cigarro, producción. O un chocolatito. Ay, estoy muy contenta, estoy muy feliz, pero sobre todo muy, muy emocionada porque tener la invitada que tenemos, y yo la tengo aquí a un ladito, oye, un honor. La maquillé cuando yo empecé y es un honor para mí poder tenerla ahora aquí a mi ladito. La verdad es que es un honor absolutamente para todos quienes estamos aquí y para ustedes que están a punto de descubrir, porque ella es un tesoro nacional. Yo diría que es un tesorote, pero la queremos tanto que es nuestro tesorito, y es Laura León. Y por favor, un aplauso. Gracias. Feliz, fascinada de estar aquí con mis dragas queridas, a quienes admiro, respeto con todo mi corazón. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa espectacular para todos ustedes. Encantada por la invitación. Muchas gracias. Déjenla, que quiere ser feliz hoy. Tesoros. Bienvenida, tesoro. Gracias. Estamos plenos hoy. Estamos felices de que estés acá y te prometemos que la vas a pasar espectacular porque las feminosas van a dejarlo todo en la pasarela solo porque estás aquí. Mucho gusto me da. Aquí vamos a estar presentes. Gracias, Mac. Pues ya vieron quién es nuestra invitada de la noche, y del otro lado, ay, en la zona más triste de este set, en el Dragaltar, en donde rendimos tributo a todas nuestras feminosas que ya descansan en paz, están Tóxico, Veneno y Venenito. Muchachos, ¿están listos para todo lo que nos espera esta noche? ¿Qué tal, Maca? Estamos más que listos para comenzar con nuestras feminosas y con nuestra gran invitada de hoy. ¿Qué tal? Estamos todos felices. Tóxico, ¿no es lo máximo que esté la tesorito esta noche con nosotros? Yo la amo. ¡Te amo! Dice que muchas gracias. Con todo mi corazón, tesoros. Venenito, ¿qué tal? ¿Tú qué traes? Pues muy emocionado, contento con el invitadazo de hoy y esperando a ver qué nos traen las chicas esta noche. Como pueden ver, estamos todos en posiciones y listos para ver lo que nuestras feminosas han preparado esta noche, porque el reto es la más lele. Y yo que ya las vi, les puedo decir que están verdaderamente espectaculares. Así que es momento de que comiencen los Juegos del Brillote. Perre, soy muy perre, todo es perre, a
el estilo, las uñas, colmillos, el quedo canini. Aquí todo fini, taconeada potente, vendiendo de leche pa'l cliente, sirviendo la salsa caliente, triunfando el amor de todos. Insuperable como potre inamable, bebé inamable, el entendido inflamable. Insuperable como love insaciable, bebé inamable, el entendido inflamable. ¿Qué
pasarela tan bonita, tan preciosa y llena de color. Los veo contentos. Nuestra invitada estaba feliz viendo a nuestras feminosas. Están preciosas, nos llenaron hoy de color el escenario. Y a mí, la verdad es que me pusieron contenta y feliz. ¿A ti también? Sí, sí, que viva la vida. Pues tesoros. Y con estos colores, sí. ¡Viva! Claro que sí. Con estos colores sí dan ganas de que viva la vida y de que Raquel diga cosas muy bonitas a mis feminosas hoy. Maca, hoy estoy muy contenta. Qué bueno. Voy a hacer como letal. Eso es todo. Chicas, muy buenas noches. Buenas noches, queridas invitadas. Qué guapas todas. Y bueno, voy a empezar con Hiden y con Luz. Me gustó la historia de Alicia. Quizás se me quedó un poquito corta, pero te vi disfrutar un chingo, Hiden. Y además tu compañera Luz te ayudó muchísimo. O sea, qué bueno que la tenías a ella, porque la verdad que te ayudó mucho a contar esta historia. Obviamente, en lo que a ti te gusta, en lo que a ti te apasionan los personajes, que me hayas traído una Alicia en este concepto tan nuestro, tan mexicano, que lo hayas llevado de una manera muy, muy linda junto con tu compañera, me hipnotizaron completamente. Les voy a dar un truco a todas. Miren, quiero que entiendan algo bien importante. Cuando yo les digo, haz otra cara, juega y demás, no es que dejes de ser tú. Pensemos que todas nosotras que estamos aquí, todas, tenemos nuestra cara que es así, que es natural. ¿Sí? Di, esta es mi estructura, esta es mi cuenca, mi pómulo, mis labios, mi nariz, mi ceja. Y ya de ahí entonces le subo, le bajo, le acomodo y yo sigo viendo quiénes son cada una de ustedes y veo una evolución entonces en el maquillaje independientemente de la limpieza, el cuidado y perfección, ¿sí o no? ¿Lo entendemos? Ahí está. Después de eso viene otra cosa. Viene sus hermosas muñecas que están, mira, mira. Ay, por favor, que están hermosas y están divinas. Y en ellas veo reflejada la estructura de esa cara que yo les digo, ¿o no? Porque ahí veo que el trazo, que la pestaña, pero que la ceja, ahí está, hidden. Ahí lo tienes. Y estas cuestiones que les digo de ponerse cosita, lo que hacen es alargar un poquito más y no pasa nada. Pero has pulido mucho más tu maquillaje. Paper y Olivia, Paper, me encantó tu historia, me encantó. O sea, realmente me lo vendiste, pero me lo vendiste de verdad al 200%. Me divirtió muchísimo vuestra historia. Gracias por los regalitos que nos dieron y felicidades. Wow. Soberbio el detalle de los guantes, se me hizo maravilloso, muy lindo. Tu compañera fue fantástica, me encantó el diseño de la pieza de la cabeza, está genial. Papel, ¿ves? No pasó nada al ponerte blanco abajo del ojo. Y embárrate más tú así, embárrate sin miedo alguno al éxito. Santa Lucía y Digna, dentro de tu mente oscura nos estás dando unos personajes súper bonito. Me encantó sobre todo el final, cuando sacaste así el ese. Dije, ay no, ya valió. Ya valió Digna. Porque pensé que le estabas cumpliendo un sueño y al final era una pesadilla. Pero muy padre historia. Qué maravilloso el poder verte mezclar tu personaje absoluto con lo mexicano que se te pidió y dando siempre un más. Muchísimas gracias, tu compañera fue divina. Me encantó que siempre la llevabas junto contigo. No me la dejaste ahí sola. Fue genial, se veían fantásticas las dos. Me encanta el detalle del vestido. Todo está súper lindo, me encantó. Santa Lucía. ¡Ay, mi vida! ¿Sabes que yo soy carnicera, mi amor? Y de puerco y res, así que agua, comadre. Sí, unos fileteados a mano, ¿eh? Tú conmigo no te metas, ¿eh? Santa Lucía, con mi comadre ayer. ¿Onta, Santa Lucía? ¿Onta? Pues no está, comadre, no me llega. Pero entonces pones en esos puntitos negros de los botones unos cristalitos negros o algo para que entonces sea lo mismo, pero brille y diga, allá atrás están los ojos. Greta y Cielo, qué guapas, de verdad. El parecido familiar está en todas, ¿eh? Felicidades. Yo dije, ¿qué va a hacer Greta
con este reto. Dije, está peludo. Porque sí tenía yo, venía yo con la espinita. Y dije, ¿qué va a hacer mi chica? Porque mi chica es así, pomposa. Me sales con esto, con esta textura, con esta silueta, muy a tu estilo. Fantástico, me gustó cómo llevaste este reto el día de hoy. Felicidades. Bueno, Greta, mira, deja y me agarro tantito el pezón. ¡Ay! Porque de esa Greta que llegó ahorita, ve otros trazos. Y ahora tienes otra estructura y allí vas. Mi Laisa y Sirenita. Laisa, se nota que tienes callo en esto del escenario, porque la ibas, yo creo que en cámara no se vio, pero yo que soy la que estoy más cerca, la ibas guiando. Pero quedaron las dos simétricas, idénticas. O sea, muy bien, muy bien. Como siempre, buchona, gastadora, se ve opulenta, sí. Sí, amiga, tú atráelo. Tú di que sí, aunque tú sepas que te costó un huevo y estuviste cosiendo ahí tirada en el piso de la alfombra, tú, no, ya a mí me costó caro, porque así me lo vendiste, así me lo diste, esa interpretación fue genial, las dos siempre estaban con la misma actitud, la misma energía, y fue genial verlas esta noche. Felicidades. Laisa, la otra vez no te vi, ahora te vi, entonces... Haz más grandes esos ojos todavía y no pasa nada. Man, aquí estamos tú y yo. ¡Caballonas! Fifi y Tayla, la dinámica fue súper divertida. Me gustó mucho, la disfruté mucho y creo que tú también la disfrutaste mucho, Fifi. Creo que después de lo de la semana pasada te me has venido arriba y te veo otra vez disfrutar del escenario y qué bueno, porque de eso se trata. Yo las vi y dije, dije, esta deconstrucción, si otro poquito más y se nos va, pero se logró. Me gustó mucho, yo jamás imaginé ver esta interpretación de nuestra muñeca apalenquera, aninelada. Y yo dije, me gustó esta licuadora fantástica, llena de color, esta deconstrucción, hermosas. Fifiesta, entonces entiendes... Lo que te digo a ti, sigue siendo tu estructura, sigue siendo tu cara, solamente es alargarla y hacerla más grande. Y créanme, la gente a la altura de esta competencia ya las ubica, sabe quiénes son. Entonces, arriésguense y créanme que no se van a arrepentir. Quiero felicitarlas de corazón, se los digo, felicitarlas porque lo que ustedes hacen no es fácil. Es un arte tan lindo, tesoros, de verdad. Estoy maravillada, me han llevado a un cuento maravilloso porque ustedes tienen el alma y el espíritu para invitar a todo el público a ser felices, tesoritos. Y ustedes, de casualidad, ¿lo saben hacer suavecito? ¡Ay! Entonces vamos todas. Voy a cantar suavecito. Suavecito, suavecito, para llegar a sus oídos. Suavecito, suavecito. ¡Muchas felicidades, tesoro! Feminosas, en su currículum ya pueden poner que hicieron dueto con Laura León. Lo pueden poner. Muchas gracias, feminosas. Creo que se van a ir contentas al salseo. Se lo merecen. Disfruten que aquí se quedan los jueces, pues hablando un poquito más de ustedes, pero nos vemos en un momentito. Diviértanse, se lo merecen y lo necesitan. Gracias. Y ustedes son maravillosas. ¡Bravo! Muchas gracias también, gracias. Mis feminosas. Ahora nos vemos. Pásenle, pásenle. A ver. Raquel, tu más, tu menos, ¿y por qué? Mi más de esta noche va a ser Paper. Ok. Porque me encantó la historia, la contó súper bien de principio a fin, me gustó mucho. Y mi menos... ¿Sí? ¿Me das 5 minutos más para pensarlo?
¿Te doy 5 minutitos? Porfa. Como Gloria Trevi, ok. Ajá. Te doy 5 minutos, ya estás. Ahorita vuelvo contigo. O no, y ya no me dices la menos. A mí eso no me molesta mucho. Yari, tú más, tú menos, ¿y por qué? Bueno, pues en esta ocasión mi más va a ser Liza Sanssouci, porque jamás imaginé ver a nuestra muñeca representativa siendo una María Antonieta y toda pomposa y toda linda. Contagió de alegría a su compañera y se compenetraron fantásticamente. ¿Y tú menos? Mi menos... Ahorita te digo. ¿Se pusieron de acuerdo en los minutitos? No, pero es que si no, ¿sí? Espérame, si no. Mi tesoro adorada, yo a ti te digo puras cositas lindas para siempre porque te amo. Gracias, Maquita querida, gracias. Y tu voto es secreto, entonces tú, sí. Mira tú, así déjalas. Es. Sí, déjalas, por déjalas, favor. Déjalas, gracias. Déjalas. Sí, sí. Pero el voto de letal no es secreto. ¿Y cuál es tu más, cuál es tu menos y por qué? Fíjate que mi más... es alguien que me ha escuchado y ahí va, le falta, pero ahí va, y es Greta. Mi más ¿qué? Es Greta esta noche y mi menos es... ¿Saben qué? Andas hablando alienígena, tú también letal. ¡Qué bárbaro! ¡Perfecto! Me amo, te amas. Exacto. Qué bueno que nos amamos, letal. Pues ya está. Los jueces han hablado y yo les pido a mis feminosas que pasen, porque hoy andamos de un buen humor. Feminosas, pasen, por favor. Bueno, pues ya estamos, ya estamos. Está. Fíjense que los jueces ya hablaron, ya hablaron. Y ya tenemos a la más de la noche. La más de la noche y quien se va a llevar su propinita. ¿Quién es? ¿Quién es? Díganlo ustedes, muchachas. Ustedes digan. Una, dos, tres. ¡Greta! ¡Se lleva su propinita, mi Greta! ¡Casi que no! Cielo desde que llegó dijo como, vamos a ganar. Y yo le creí con toda, ganamos. Qué bueno que están muy contentas ahorita mis feminosas, porque es hora de decir, pues, ¿quién es la menos, mi tesoro? Corazón, adorada, yo las veo preciosas. Por favor, ve por mi veneno. Ah, te pasamos el Uber, por favor, llévala, señora. Espérate. Van a ser unos tesoros felices porque esta noche nadie sale de aquí. Así que todas nos vamos a la semifinal, la tesorita. Dios te bendiga, mi vida. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal! ¡Qué bárbara! ¡Ay! ¡Laura Lamas! ¡Laura Lamas! ¡Que Dios las bendiga, tesoros! ¡Adelante, chingue su madre el mundo!